a todos los actores y de forma particular al economista Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador. Así también queremos saludar acá en los estudios de este enlace a Hugo Quiroz, candidato a la prefectura de Chimborazo. Saludamos con Curi Sisa Atupaña Coro, es candidata a viceprefecta de Chimborazo. Nos acompaña en este panel la señora Rosa Velastegui, candidata a la alcaldía de Penipe. Está con nosotros el señor Osvaldo Bonifaz, candidato a la alcaldía de Cumandán. Saludamos también con Nicolás Chicaiza, candidato a la Junta Parroquial de Licto. Esta jornada informativa la hacemos para un análisis de la situación de Chimborazo y los 10 cantones de esta provincia por temas tan importantes y trascendentales que se necesitan satisfacer a la comunidad, como la productividad, el desempleo, la inseguridad, entre otros temas que los estaremos abordando en esta jornada. Queremos, por supuesto, agradecer a los medios de comunicación que se enlazan a esta señal informativa. Apuruá Televisión, Canal 38, Radio Ternura 101.3, Radio Oxígeno 102.1 FM, Radio Mundial 96.1, Radio La Oficial 94.9, al Cantón Penipe a través de Radio Volcán 100.9. Estamos saludando a Radio Antena Sur en Alausí y Chunchi a través de 97.3, Radio Silveria Estéreo en Tixán, Alausí, con la señal a través de la FM 106.9, La Voz de Ayech a través de sus dos frecuencias, 101.7 en FM y 950 en AM. A los portales digitales Riobamba Informa, Digital Faravisa, Digital Periodismo Ciudadano Riobamba y también, por supuesto, desde acá, desde la matriz Positiva TV y Radio Positiva 107.7 para la zona centro del país. Bueno, vamos a entrar en materia. Queremos en este momento saludar con el economista Rafael Correa, expresidente de la República, para que en primera instancia nos dé su análisis sobre la situación que vive el país, la coyuntura política, social, económica. Economista, aquí en Ecuador le escuchamos. Buen día. Muy buenos días, Hugo. Un abrazo a todas las compañeras y compañeros que se encuentran en el set de la televisión. Un inmenso abrazo a nuestra queridísima provincia de Chimborazo y a la patria entera. Usted habrá notado que sonreía cuando usted hacía la presentación, porque me acordaba que sobre todo los monos, los guayaquileños, nos quejamos mucho del frío de Riobamba. Si conocieran el frío que hace acá, 7, 8 grados bajo cero, hace unos días era nieve. Primera vez que sale el sol en toda esta semana, ¿no? Ya está un poquito menos frío el clima, 6, 7 grados centígrados, pero muchísimo frío. Yo soy muy flojo para el frío, dicho sea de paso. Mire, ¿cuál es la situación? La situación es desgarradora. Creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta, por ciega que tenga el alma, que nos sigan las pasiones muchas veces, inocularon odio en Chimborazo mucho, contra el correísmo, contra Correa, nos difamaron, un discurso único, 5 o 6 años. Mucha gente cayó en esa trampa. Hoy ya nadie puede caer en esa trampa. Es muy fácil comparar cómo estábamos antes, cómo estamos ahora. Después de una tragedia. Dejamos el segundo país más seguro de América Latina. Ahora tenemos uno de los 5 países más violentos de toda América Latina. No se puede salir ni siquiera tranquilo a la calle. Le quitaron todo, la obra pública, todo a Chimborazo, el ferrocarril de Alfaro. Y ahí sí duele en el alma, ¿no? Porque cuánto esfuerzo costó construir ese ferrocarril y con qué facilidad permitieron que se lo lleven, que lo destruyan. Ah, es que no era rentable. Es absurdo. ¿Cuál es la rentabilidad del monumento en el Parque Maldonado, por el amor de Dios? Y la política pública no se hace en función de rendimiento financiero, sino rendimiento social. Pero además, sí tenía rendimientos financieros, pero indirectos. Y esta gente no lo entiende porque no cree en el Estado. ¿Cuánto turismo llegaba a la UCI, llegaba a Riobamba por el ferrocarril? Ahora la UCI está tremendamente golpeada. Eso era bellísimo. La estación del tren, esa calle, Eloy Alfaro empedrada, con los faroles tan lindos. Eso era mágico. Atraía a turistas de todas partes del mundo. Y se lo perdió. Las carreteras abandonadas. Ojalá ya todos entiendan. Incluso los que no sé por qué nos odian, cómo fueron engañados, y que los corruptos siempre fueron ellos. No tiene sentido que después de 6 años, de que hasta contrataron empresas para perseguirnos, investigarnos, a nosotros nunca nos ha encontrado un dólar mal habido, no lo encontrarán porque no lo tenemos, y es a ellos que les encuentran sus cuentas en paraísos fiscales, sus empresas escondidas, etc. Ojalá todos ya entendamos que lo que ha sucedido
le hablo a los que nos quieren, muchas gracias, pero sobre todo a los que no nos quieren. No entiendo por qué, lo respeto, pero no entiendo por qué. Pero más allá del cariño, no, del odio, no, vean por la patria, vean por su familia. Y en verdad la patria está destrozada, nuestras familias corren riesgo, vuelve la migración, no se puede salir tranquilo a las calles. Hay que retomar el rumbo que teníamos del 2007 al 2017. Tú sabes que estábamos mejor, era el rumbo hacia el progreso, hacia el buen vivir de todas y todos. Muchas gracias, economista. Hugo Quiroz nos acompaña acá, es candidato a la prefectura de Chimborazo. Hugo, ¿cómo analiza esta situación del país colegido a las palabras del economista Rafael Correa y particularizando la situación para el territorio, para Chimborazo? Bueno, buenos días a toda la ciudadanía. Saludo cordial, señor presidente Rafael Correa. Siempre es un gusto poder conversar con usted, ¿no? Desde luego, y analizar todo lo que pasa en el Ecuador, y lógicamente eso repercute también en provincias como la nuestra, que estamos ávidos de encontrar el camino hacia el desarrollo. El saludo cordial a todos los medios de comunicación y desde luego a nuestras compañeras y compañeros que están en el CED, candidatos a las diferentes dignidades en los diferentes cantones y parroquias acá de la provincia de Chimborazo. Bueno, a lo dicho por el señor presidente Rafael Correa, hay que sumarle también la ausencia del Estado, y cuando hablo de Estado, ¿de quiénes integran el Estado también? Los gobiernos seccionales. Gobiernos seccionales que en su momento, hace muchos años atrás, antes de la Revolución Ciudadana, no contaban con recursos o con presupuestos de manera directa, oportuna y de acuerdo a la realidad territorial de cada uno de esos gobiernos autónomos centralizados. Pero fue a raíz de la llegada de la Revolución Ciudadana que con una decisión clara de desarrollo, de descentralización, se tomó la decisión de entregarles competencias a los gobiernos autónomos, pero con los recursos necesarios para poder ejercer las mismas. Eso lo cito en este momento, presidente y ciudadanos, y a los diferentes medios de comunicación, porque eso fue algo histórico. Ya no tenían o ya no tienen los alcaldes, como por ejemplo de Riobamba, la prefectura de Chimborazo, los gobiernos parroquiales, ya no tienen que peregrinar a Quito a buscar recursos, ¿sí? Ya tienen de manera oportuna, ya no es la negociación uno a uno, ya no es a quien más grita que se le entrega recursos, ya no hay preferencia, ya no hay parroquias de primera, segunda, de última, cantones o provincias de primera, segunda, de última, no, ahora se entrega los recursos de manera oportuna. ¿Y por qué cito esto? Porque primero, como lo dije, es algo histórico, pero es importante decir cuáles son los factores que generan inseguridad, que es lo que nos tiene en estos momentos angustiados a nivel de todo el país. Entre otros es la falta de empleo, la inequidad, la desigualdad, la corrupción, que ahora este gobierno quiere tapar a como dé lugar, pero que todos sabemos lo que está sucediendo. Entonces, si estos son los factores que se desencadenan la inseguridad, ¿qué es lo que debemos hacer para recuperar el empleo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para acortar las brechas de desigualdad, de inequidad? Pues ponernos de acuerdo aquí en lo local. Y ahora que se aproximan las próximas elecciones seccionales, es importante refrescarle la memoria a los ciudadanos de Riobamba, Chimborazo y el Ecuador entero. ¿Cuándo vivíamos mejor? Entonces, esa es la pregunta que se está haciendo los ecuatorianos, y desde luego la respuesta la tienen en todos los espacios que caminan. Y miran siempre que hay, por cualquier parte que caminen, hay una obra de la Revolución Ciudadana, donde que había bienestar, donde que había seguridad, y como lo dice usted, presidente, fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Pero Hugo, valorando todo esto, este panorama bastante general, ¿cuáles son en realidad los problemas de Chimborazo que se identifican para poder buscar las soluciones inmediatas a través de la gestión y acción de sus ciudadanos, en este caso los actores sociales y políticos? Bueno, lo que acabo de manifestar, el tema de la inseguridad, que es un problema nacional, y aquí Chimborazo no es la excepción. Y siendo entonces los factores que desencadenan esta inseguridad, pues es el empleo, la falta de empleo. Teniendo una provincia extraordinaria, maravillosa, rica en recursos naturales, en recursos paisajísticos, en producción, no aprovechamos al máximo las materias primas que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿qué hacer? Cuando hablo de Estado y hablo de gobiernos locales, ¿cómo nos articulamos y ejercemos nuestras competencias, pero de manera articulada? No porque hay competencias exclusivas, tenemos que decir que las iniciativas o las decisiones tienen que estar totalmente dispersas.
para nada. Y voy a citar una competencia de los gobiernos parroquiales, que es la organización de los ciudadanos como organizaciones de base. Una competencia que tiene, que es muy importante, los gobiernos provinciales, el fomentar las actividades productivas. Pero ¿cuál es la competencia que tienen los gobiernos municipales? Sí, uso de suelo, entregar los permisos de funcionamiento a las pequeñas tiendas y grandes cadenas de comercialización. ¿Qué hacer entonces para recuperar el empleo y comenzar de alguna manera a darle seguridad a Riobamba, Chimborazo y el Ecuador entero? ¿Qué hacer ahí? Organizar a los ciudadanos, a los productores, para que los gobiernos parroquiales que están cerca a la gente les organicen y les informen y les indiquen que es necesario estar asociados, organizados. El Consejo Provincial fomenta las actividades productivas de alta calidad. Y ya les vamos a comentar sobre el Centro de Inocuidad que se va a implementar aquí en Chimborazo, en Riobamba. Los gobiernos municipales, siendo la comercialización uno de los problemas más acuciantes que tenemos acá dentro de la producción y comercialización, los gobiernos municipales, una de las ordenanzas con nuestro candidato a la alcaldía, Jorge Erazo, pero con un equipo extraordinario de candidatas y candidatos profesionales comprometidos con Riobamba y Chimborazo, el primer compromiso, una ordenanza, ¿sí?, que para dar el permiso de funcionamiento a las pequeñas tiendas y grandes cadenas de comercialización deben poner en las perchas al menos el 30% de los productos locales. Eso va a permitir que gire la economía aquí en Riobamba, Chimborazo, y lógicamente recuperar el empleo. Ahí comenzamos a combatir uno de los factores, posiblemente el más importante, que desencadena la inseguridad. Economista Correa, ¿cómo mira usted estas problemáticas de Chimborazo, problemáticas locales tan acuciosas como la vialidad de una carretera Valvanera-Payatanga-Cumandá en pésimo estado, una carretera que no se ha hecho absolutamente nada, recién la descubrieron que existe para los papeles, como la carretera El Arenal hacia Guaranda, entre otras carreteras de la provincia de Chimborazo? A esto se suma la desnutrición, la falta de productividad y sus facilidades, naturalmente. Economista, por favor. Me están viendo bien, porque yo los veo invertida la imagen, ¿no? Sí, ¿ustedes me ven bien? Estamos bien, estamos en óptimas condiciones. Ok, yo me veo cabeza arriba, pero no importa. Mire, primero para completar un poco, reafirmar lo que dice Hugo, la seguridad no es solo darle más pistolas a la policía. No es problema de ley, nos quieren engañar ahora con una nueva consulta mañosa como la del 2018 que quebró el país. Ya creo que todo el mundo lo tiene claro. Con esa misma ley convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Es el problema de gobierno y de la visión que tiene el neoliberalismo. No creen en el Estado. Han sacado presupuesto a la policía, se le entregaron a exoficiales, ya no hay control civil, ya no hay ese modelo de visión comunitaria. Eliminaron el Ministerio de Justicia. Con eso explotó el sistema de rehabilitación social porque estaba a cargo del Ministerio de Justicia. Eliminaron el Ministerio de Coordinación de Seguridad. El ECU-911 está abandonado, ya no hay botones de auxilio. Y ahí vemos las consecuencias. Pero no es solo eso. No solo son esas políticas de seguridad directamente, es desarrollo humano. Y desarrollo humano pasa el empleo, la producción. Y por ejemplo, no sé si ustedes conozcan, pero el ferrocarril daba vida a 33 comunidades. 33 comunidades. Esas no son las que salen en el periódico. No son las que pagan, no reciben un ingreso directo del Estado, pero ellos sí lo reciben. Y tienen empleo, y no tienen que emigrar. Y no se dedican a la delincuencia, muchos de los jóvenes sin empleo, desesperados. Entonces ahí están las consecuencias de haber abandonado la inversión pública, el Estado, la política para fomento productivo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Hugo. No es solo darle más pistolas a la policía, el problema de seguridad. Es desarrollo humano, reactivar la economía, reactivar el empleo. Con respecto a su pregunta, van a la misma línea. Como no creen en el Estado, como todo lo quieren privatizar, quieren hacer creer que el Estado no sirve, como cuando la Revolución Ciudadana sirvió y mucho, dejan abandonado todo. Pues mire esa carretera Valvanera-Payatanga, fue una de las primeras en hormigón. Eso con un mínimo mantenimiento, dura 30, 40 años, pero no le dieron ni ese mínimo mantenimiento. Y los que conocen esto saben que si empieza un huequito o una rajadura que puede pasar, ¿no?, y no se la atiende enseguida, eso inmediatamente empieza a ser más grande y se va toda la carretera. Y eso es lo que ha pasado estos últimos 5 o 6 años. Y han destrozado la infraestructura y el dinero del pueblo ecuatoriano, porque se invirtió dinero del pueblo ecuatoriano en esas carreteras. Por supuesto que eso se puede corregir, pero teniendo un buen gobierno. Yo no soy demagogo. La desnutrición infantil es un problema no de este gobierno, ¿no? Es un problema de su desarrollo. Nosotros la combatimos fuertemente. Sobre todo tiene incidencia en Chimborazo y sobre todo en el mundo indígena, excluido durante el siglo. Y a mis hermanos indígenas un inmenso abrazo. Saludame tu Kikuna, Huayquicuna, Panicuna, Alipuña.
Chimborazo, Manta, Runacuna. Un abrazo a todas y a todos. Y ustedes en Uyachimash y Machicuna, ¿cuándo vivían mejor? Por ahí tenemos un partido supuestamente indígena aliado al gobierno y que solo nos difama. ¿Cuándo vivían mejor? Si en verdad, honestamente, se buscara mejorar el nivel de vida del pueblo indígena, por supuesto que estarían con la Revolución Ciudadana. Si claramente fue cuando el mundo indígena tuvo más acceso a educación, a salud, a universidad, a becas, al buen vivir. En todo caso, hay que hacer políticas directas contra la desnutrición infantil, uno de los principales problemas del Ecuador. El bienestar de una sociedad no se mide por la rentabilidad de los banqueros que están rompiendo récords en rentabilidad. Es por qué tan menos mal están los que siempre estuvieron mal. ¿Por qué? ¿Cómo se disminuye el sufrimiento de los que más sufren? Y la nutrición infantil es un pecado social, perdónenme, para utilizar términos de la doctrina social de la iglesia. Por eso se nos mueren los niños, ¿no? Porque no tienen defensas, porque le da gastroenteritis, patologías de la miseria, son crímenes diarios. Entonces, allá tenemos que enfocar todos los esfuerzos sociales. Pero insisto, Lazo, Moreno, estos gobiernos no creen en eso. No creen en la intervención del Estado. Creen en el sálvese quien pueda, en la supuesta competencia, cuando van a ganar ellos, pues son los que tienen los miles de millones incluso en paraísos fiscales. Entonces, es consecuencia del modelo agravado por la incompetencia y corrupción de los que administran ese modelo, en este caso el modelo del gobierno de Lazo y anteriormente el gobierno de Moreno. En nuestra mano está cambiar. Tenemos la mejor arma. Nos han engañado muchas veces. Ojalá hayamos aprendido la durísima experiencia. Estas elecciones excepcionales son el primer paso para recuperar la patria y volver a la senda del buen vivir. Gracias, economista. Estamos acá con Rosa Velastegui. Ella es candidata a la alcaldía de Penipe, un cantón con muchas potencialidades, desde luego. ¿Cómo mira usted, candidata, la proyección que tiene este cantón? Buenos días, Mashi Rafael Correa. Recibo a usted un cordial saludo y un agradecimiento muy sentido. ¿Cómo olvidar su obra si era usted quien nos dio la oportunidad de tener la unidad educativa del milenio, donde nuestros niños y nuestros jóvenes se pueden educar de la mejor manera? ¿Cómo olvidar aquella carretera del cordón asfáltico que nos sirve para irnos al más largo rincón de nuestro cantón querido, donde nuestra gente puede sacar sus recursos sin ningún problema? ¿Cómo olvidar las casas del Miduve que usted nos ayudó cuando estuvo el volcán erupcionando? Nuestra gente tuvo la oportunidad de tener un techo en el cual puedan refugiarse de la ceniza. ¿Cómo olvidar que nuestros niños tenían el bus completamente gratuito? ¿Cómo olvidar que los uniformes, la alimentación, era lo más importante en su gobierno? Nuestros niños gozaban de buena salud, gozaban de alimentación. ¿Cómo olvidar el trabajo realizado por usted? Ahora Penipe sufre de un problema muy grave, que es el de salud. El subcentro de salud funciona de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los días sábados no funciona. Entonces me pregunto yo, ¿acaso las personas de Penipe se tienen que enfermar únicamente de 8 a 4 y de domingo a sábado? No podríamos estar de peor manera. Por eso pido un agradecimiento a todos, a mi Rafael Correa, que ha hecho tanto por Penipe. La desnutrición es un caso muy grave. Nuestros niños sufren mucho. Hasta pronto, Rafael Correa. Gracias, muchas gracias, candidata. Gracias, compañera, pero no hay nada que agradecer en nuestro trabajo, pero tenía que continuar ese trabajo. Y lamentablemente con la traición de Moreno, que es traición a la democracia, un fraude democrático. Moreno debe irse a la casa, pero no han convencido que democracia es aguantar 4 años a cualquier farsante, eso no es democracia. Democracia que se elija a alguien en función de un proyecto votado en la urna y tiene que cumplir ese proyecto. Si no, tendrá que responsabilizarse. Y hay mecanismos constitucionales para acabar con ese fraude democrático. Democracia no aguantará Lazo 4 años. En 2025 no obtendremos país. Es que mintió, es un fracaso completo. Hay mecanismos constitucionales para revertir ese mandato, que con engaños y a las finales con trampa ganó en las urnas. Entonces, no hay nada que agradecer.
Pero es obvio que debemos retomar ese camino. Se demostró que se podía. ¿Cuántas tonterías dijeron? Que Correa suertudo porque tiene altos precios del petróleo. Ellos han tenido más altos precios del petróleo. Tienen récord en remesas de migrantes y siguen produciendo migración y van a tener más remesas. Tienen los gobiernos locales, como decía Hugo, reciben proporcionalmente a lo que nosotros recibíamos. Si nosotros éramos suertudos, los gobiernos seccionales también eran suertudos, porque aumentaba proporcionalmente el ingreso presupuestario, petrolero y tributario de ellos. ¿Y qué gobierno local hizo a nivel local? Ni de cerca lo que nosotros hicimos a nivel nacional. No fue suerte, fue manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Fue saber lo que se tenía que hacer, estar ahí por el bien común, trabajando día y noche, lunes a domingo, por ese bien común, la razón de ser de la autoridad, del poder político. No es defender bancos, defender los que tienen los bonos, rendir cuenta al Fondo Monetario. El objetivo de la autoridad, del poder político, es el bien común, es su única legitimación. Y en función de ese bien común, trabajamos día y noche. Ojalá, insisto, hayamos aprendido la dura experiencia y retomemos lo más pronto posible ese camino de bienestar, de progreso, de justicia, de dignidad, de honradez que tuvimos del 2007 al 2017. Gracias, economista. Gracias a nuestra candidata. Cumanday y sus problemas. Osvaldo Bonifaz está con nosotros también para identificar varios de ellos. ¿Cuál es la situación? ¿Con qué se ha encontrado desde lo local sobre problemática de desarrollo? Bienvenido, candidato. Queridos ciudadanos de Cumanday y Chimborazo, compañeros de las juntas parroquiales, compañeros candidatos a alcalde, compañero Huguito Quiroz, candidato a prefecto, y un cordial saludo y fraterno desde el bastión de la Revolución Ciudadana de Chimborazo, Cumanday, al eterno presidente, nuestro Mashi Rafael Correa. Querido presidente, le esperamos en el nuevo Cumanday, y aunque a pesar de la patria, y aunque a pesar que la patria esté en ceniza por este mal gobierno, nosotros, sus futuros candidatos a presidentes, juntas parroquiales, concejales urbanos, rurales, alcaldes y prefectos, vamos a reconstruir y volveremos a recuperar juntos a su lado, Mashi Rafael Correa. Economista, ¿qué decir? Un abrazo a Cumanday y a sus vecinos Bucaya. Sé que es la provincia del Guayas, Bucay, pero los dos muy golpeados por la ausencia del ferrocarril. Bucay vivía del ferrocarril. ¿Cómo pueden ser tan criminales? ¿Cómo pueden quitarle eso a la gente? Y porque todos quieren privatizar, porque no era negocio privado, eso es todo. Si el ferrocarril hubiese sido privado. Ahí sí le darían todo el apoyo para que siga subsistiendo. Como era público, no era negocio privado, lo desguazaron, lo destrozaron, se lo han llevado en peso. Creo que hasta la locomotora han vendido. Terrible, terrible realmente. Un inmenso abrazo a Cumanday, bastión de la Revolución Ciudadana, como bien dice, y a nuestro querido Bucay, el vecinito ahí del lado de Guaya, ¿no? Gracias, economista. Hugo, planteado todo esto, ¿cómo hacer para la verdadera unidad de la provincia de Chimborazo, de sus cantones, de sus parroquias, de sus comunidades, de sus barrios, de los ciudadanos que son el pilar fundamental del accionar social, político y del desarrollo? ¿Cómo hacer para llegar a un gran pacto de la provincia de Chimborazo? Bueno, esa es una de las propuestas que nosotros tenemos, la más importante, La falta de unidad de los ribameños y chimboracenses de manera permanente nos pasa factura. Desde luego que sí, por eso vamos a este gran pacto por Chimborazo. Pero yo quiero referirme a algo sumamente importante, siendo la vialidad un tema emblemático de la Revolución Ciudadana, cuando citan siempre, ¿no? No dicen la vía Macas, que a los 100 años se la hizo en la Revolución Ciudadana, no dicen del anillo vial de acá de Riobamba, citan siempre una vía que tiene problemas como es la Valvanera Pachatanga Cumanday. Pero quiero decir algo, a la ausencia Hugo, del Estado... Hagamos la pausa un ratito, Hugo, porque ya basta de esto. ¿Quiénes citan y por qué los citan? Mire, los citan los odiadores para que... Los quitar. Odiadores. Es decir, dejamos un Mercedes Benz, se permite que venga un tipo que no sabe manejar, alcohólico, irresponsable, que no le dan mantenimiento en 5 años. Se daña el Mercedes Benz nuevo, lo destrozan, y la culpa es del que dejó el Mercedes Benz. ¿Hasta cuándo juegan con la inteligencia del pueblo chimboracense y del pueblo ecuatoriano? A indignarse chimboracense, esa gente no los quiere. Los está manipulando. Los está utilizando políticamente. Son unos sinvergüenzas. Lo que tienen que denunciar es que en 5 o 6 años, a las
segunda infraestructura de toda América Latina. Solo nos superaba Chile, de acuerdo al foro económico de Davos, ¿no? Tenemos la mejor, segunda mejor red vial de todo Ecuador. Hace 6 años que no le dan mantenimiento. ¿Qué puede esperarse? Que se destruya, pues nada más. A eso me refería, presidente, cuando decía de esta vía, porque simplemente lo que quieren, disculpen la expresión, es seguir con esta cantaleta de que la culpa es de Correa. Tienen una vía a quien referirse. Pero yo quiero en este momento decir algo sumamente claro. Tenemos que nosotros como ribameños chimboracenses unirnos para no solamente reclamar esta vía, porque aquí dicen las autoridades, es una vía estatal, no tenemos nada que hacer, no es nuestra competencia, pero no leen el COTAD. ¿Qué dice el COTAD? ¿Qué dice la ley? Que cuando el titular de la competencia, en este caso estatal, es una competencia del gobierno central, no ejerce la misma o no atiende la misma, siendo prioridad para el territorio que así lo reclama. Otro nivel de gobierno puede reclamar esta competencia con los recursos necesarios. ¿Quién ha hecho, quién ha ejercido esta presión? ¿Quién ha reclamado ante el Consejo Nacional de Competencias que se transfiera esta competencia con los recursos necesarios para atender esta vía? Entonces, lo que quieren es simplemente, aquí en Chimborazo, tener eso como pretexto para decir que la culpa es de Correa. Pero, ¿qué planteamos nosotros en este gran pacto por Chimborazo? Que no es otra cosa que la unidad de todos los actores políticos, de todos los actores sociales, de las cámaras, de los gremios. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Que como provincia de Chimborazo tenemos que reclamar. Si hay un gobierno inútil, nosotros tenemos que, como gobiernos autónomos, como actores acá de la sociedad civil, absolutamente todos, tenemos que ejercer la presión necesaria y hacer valer lo que dice la ley. Reclamar la competencia para poder arreglar esta vía. Que se anuncia aquí que 30 millones, que ya hay 40 millones, todo es un cuento, todo es una mentira para seguir culpando y diciendo que la culpa es de Correa. Asimismo, la vía al Chimborazo, la vía Guaranda, que es estatal y está totalmente destrozada. Sentido común. El Chimborazo es un ícono, es una imagen nuestra a nivel mundial, ¿no es cierto? El desarrollo turístico es mandatorio por todo lo que genera en el tema de empleo, las actividades que a lo largo de las vías pueden darse también. Esa vía está totalmente destrozada. ¿Cuál es el pretexto? No hay ningún pretexto en esa vía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo propio, reclamar la competencia ante el Consejo Nacional de Competencias con los recursos necesarios para poder transformar, para poder atender la vialidad. Pero para eso se necesita autoridades que no tengan ningún tipo de problema, porque el momento que alzan la voz, dice el Estado, o te callas o te cae Contraloría. Nosotros no tenemos nada que temer. Y por eso es que vamos a reclamar la intervención de esas vías, porque este Estado inútil nunca nos va a atender y tampoco podemos estar pasivos ante la desatención del gobierno. En la vialidad, en todos los aspectos que nosotros estamos totalmente abandonados, presidente. Es que Hugo, así no tengas nada que temer, te condenan por influjo psíquico. Así que hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Esa es otra cosa, que ha habido persecución política, pero fue contra los correístas y nadie dijo nada. Mira, perdóneme, Hugo, que intervina a los dos Hugo, ¿no? Al moderador y a Hugo candidato. Porque sí es muy grave lo que están diciendo. Y es hasta ofensivo, ¿no? Y muy grave para el país, para Chimborazo. Es decir, nosotros hacemos las obras, vienen irresponsables, no dan mantenimiento y la culpa es del que hizo la obra. ¿Saben a qué conclusión se va a llegar? Nadie va a hacer obra, como le está pasando a este gobierno. Este es un nuevo problema de Lazo. Escupieron para arriba. Como nos acusaron hasta por hacer decretos de emergencia para salvar educación, salud. Dijeron que eso era corrupción. Hoy nadie hace decreto de emergencia y no se interviene la red vial, por ejemplo, que está en emergencia, cosechando lo que ellos mismos sembraron. Entiendan que eso tal vez nos hace daño a nosotros, porque algunos creen esa mentira. Pero hace sobre todo daño a ustedes, a Chimborazo, Ecuador. Nadie va a hacer obra pública con esa lógica. Se hace la mejor carretera de hormigón, la destrozan y la culpa es del que la hizo, no de aquel que la destruyó, no de aquel que no dio mantenimiento. Y así en todo. Se aplana el terreno para refinar el Pacífico. Se hacen los estudios que cuestan 600 millones de dólares. Y ahora que dicen que el terreno costó 1.500, lo cual es una grosera mentira. No construyen la refinería y la culpa es del que inició. El proyecto está innecesario porque solo refinamos 30% de nuestro petróleo. UNASUR. Primera vez que Quito era sede, y Ecuador, de un organismo multilateral, capital de Sudamérica. Eliminaron UNASUR, dejaron abandonado el edificio, ahora el elefante blanco de Correa, cuando ellos mismos provocan esas cosas. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso, querido chimboracense? Que nadie haga nada, pues. Porque después viene un irresponsable, con complicidad de la prensa, y culpa al que hizo las obras, no al que dejó las abandonadas, no al que las dejó abandonadas, no al que no le dio mantenimiento, no al que no continuó con esa obra. Estamos locos, compañeros. Así nunca vamos a superar su desarrollo.
por favor, a reaccionar Chimborazo, a reaccionar Ecuador. Ya basta, no acepten que lo manipulen así. Denuncia a esos mentirosos que lo están manipulando, no le están informando. Bien, economista, tenemos también, vamos a oxigenar un poco con la ciudadanía que ha querido presentar su saludo y, por supuesto, entregar ese afecto de siempre para un referente de la política nacional y de las grandes obras. Pongamos el video, por favor, que hace referencia a este saludo. El Machi era la persona donde que nunca discriminaba a la gente ni en el campo ni en la ciudad, era la igualdad. La educación antes con él era súper buena y se fue y todo empeoró cada vez más. Y ahorita todos los jóvenes luchamos por estudiar, la verdad. Antes no era así, antes estudiábamos si queríamos, ahora sí podemos. Para sacar antes un turno había que dormir en el hospital. Cuando vino Correa, los turnos eran mediante teléfono, todo, y todo el mundo tenía turnos. Había médicos, había medicina, había todo. Ahora ya no hay nada. Durante el tiempo que estaba él, ha sido una persona que nos ha ayudado a todos, ¿no? Más que todo en la clase media, clase baja. Y que, claro, estábamos mejor con él. Rafael Correa fue uno de los excelentes presidentes que ha tenido el Ecuador, sin lugar a dudas para mí, porque dejó haciendo Rafael Correa, aunque haya la tremenda oposición. Yo tengo una enfermedad de insuficiencia renal crónica terminal y gracias al presidente que nos dio la diálisis que a mucha gente pobre nos ayudó con ese tratamiento. Estoy todavía aquí de pie, gracias a él y que Dios lo bendiga y si fuera, ¿cómo le digo? Que él regrese, que regresar. Le invito que venga y se sirva una manzanita, sería muy dichoso. Masi, para mí es un orgullo decir que su revolución, su cambio, sigue presente y sigue vivo y vamos a tomar fuerza de ahora en adelante. Le esperamos, Masi, con los brazos abiertos y esperamos que regrese con mucho más fuerza y poder a nuestro país. Gracias por su buen gobierno que tuvo en su década, que de antemano no habrá ningún presidente que lo reemplace a usted. Con Correa estábamos mejor, obviamente. La bonanza estaba mejor, todo estaba mejor. Hola, Presi, le esperamos para que nos ayude a salir muy pronto de esta crisis. Hola, Machi, Rafael Correa, te saludamos desde Riobamba, desde la Loma de Quito. ¡Te extrañamos, Machi! Excelente presidente, el mejor presidente de la historia, que vuelva a ser presidente. Ese es el clamor de estos ciudadanos que han recogido en producción para el saludo a usted, economista. ¿Qué les decimos a esos ciudadanos de Chimborazo y del Ecuador? Cuando pasan videos, yo no tengo audio. También pasó con el video de Hugo Quiroz al inicio. No escuché. Supongo que por las expresiones de los compañeros, pues me querían, me estaban apoyando. Me emocionó mucho ver al final los jóvenes. Me preocupan mucho los jóvenes de la patria, el país que están viviendo, el país que les espera si continuamos por ese rumbo. Recuerden que nos metieron miedo, ¿no? De que nos vamos a volver Venezuela si es que se elegía Arau. Ahora estamos peor que Venezuela, que está bloqueada. Peor que Sinaloa, en México. Tenemos más violencia, más muertes. Guayaquil tiene tantas muertes como Medellín en la época de Pablo Escobar. Ese es el país al que nos han llevado estos ineptos por su mala fe, por sus mentiras, por su interés, por su corrupción. Porque no hay peor corrupción que utilizar el poder para beneficio personal. A la gente no tiene empleo. Los pequeños negocios no ven, pero los bancos están rompiendo récord en utilidades porque tenemos un banquero y presidente. ¡Qué horror! Conmigo rompieron récord, ¿eh? Pero con la economía creciendo, no con la economía estancada. O sea, está bien que les vaya bien si nos va bien a todos, pero hoy nos va mal a todos menos a ellos. Entonces eso quiere decir que hay política dirigida a ciertos grupos y esa es la peor forma de corrupción. Mira, muchas gracias por esos saludos que no los pude escuchar, los vi. Y yo no tengo problema si hay gente que no nos quiere y pregunta cortésmente con el respeto que debido las cosas, porque es verdad que se ha inoculado mucho odio, y por eso no nos ha ido bien. ¿Por qué? Porque hay gente que vive de lo que dicen los medios de comunicación y cree las mayores barbaridades, ¿no? Entonces, entendamos lo que es ser un político sano, que en verdad busca el bien común. Por ejemplo, nosotros acabamos
la Guamote-Maca, ¿verdad? Esa carretera se lleva construyendo 70 años. ¿Se imaginan si yo hubiera querido perseguir a cuánta gente hubiera podido meter presa por la demora en esa vía? Ese no es el objetivo. El objetivo es servir al pueblo de Chimborazo, al pueblo ecuatoriano. De lo que ha hecho esta gente es perseguir, no hace nada, destruye todo, busca la última coma que faltó para decir que todo está mal hecho, crean narrativa de casos aislados de corrupción. Un gobierno honesto, escúchenme sobre todo jóvenes de Chimborazo para que no los engañen, un gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción. En 10 años es imposible no tener casos de corrupción. Hasta el Papa Francisco, vean, cuando llegó al Vaticano, dijo que encontró casos de corrupción. En Alemania hay casos de corrupción, en España. Un gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción, es el que no tolera la corrupción. Y jamás la toleramos. Hoy la corrupción es tolerada. Va al registro civil y encuentras corrupción. Va a universidades públicas y encuentras corrupción. Va a servicios públicos y encuentras corrupción. Va a escuelas públicas y encuentras corrupción. Va a hospitales públicos, perdón, que estoy bien enfermo, encuentras corrupción. Eso es ser un gobierno corrupto, que nunca más te engañe. Y por supuesto las pruebas, ¿para qué eres corrupto? Para lucrar. ¿Dónde está nuestro dinero? A mí revísime lo que le dé la gana, la única cuenta bancaria que tengo. Los que tienen cuentas escondidas son ellos. Y ya basta tanto engaño. La próxima no hay problema, que pregunten con mucho respeto a las personas que nos odian, que no nos quieren, porque, ah, no, sí, Correa hizo mucho, pero me cae mal. Y ese es otro problema de Latinoamérica y el pueblo ecuatoriano. O sea, y porque te cae mal una persona, porque es de la costa, porque no te gusta su manera de ser, ¿prefieres que tu hijo salga a la calle y lo asalte? ¿Que tu papá no tenga empleo? ¿Que tus hermanos tengan que emigrar? Por favor, a ser más sensatos, a ser un poco más lógicos y menos viscerales, que es una cosa del subdesarrollo, ser viscerales, no ser lógicos. Sabes que antes estábamos mejor, a retomar esas políticas que tanto bienestar dieron a todas y a todos. Chimborazo tiene varios problemas de desnutrición, de pobreza, de falta de fomento productivo, etcétera. Hugo Quiroz, candidato a la prefectura, ¿cuál es el análisis sobre estas temáticas particulares de la provincia? Estimado Hugo, presidente y conciudadanos, este tipo de problemas y otros se lo puede solucionar con unidad, nada más. Porque lamentablemente la ausencia del Estado central, como decía hace un momento, no nos puede llevar a nosotros tampoco a quedarnos sin hacer absolutamente nada. Y cuando yo citaba el tema de recursos de los diferentes niveles de gobierno, estimado Hugo y conciudadanos, decía claramente de que nosotros estamos convocando a este gran pacto por Chimborazo para que inclusive los recursos que tenemos en la actualidad como gobiernos autónomos centralizados puedan ser invertidos para solucionar este problema de desnutrición infantil. Pero para eso hay que convocar a la academia también. Hay que convocar a diferentes actores que vengan a apoyar a combatir este gran mal que tenemos acá, como es la desnutrición infantil. Cuando hablaba de fomento productivo, por ejemplo, nosotros, ¿qué hemos hecho acá? Desde la administración, cuando estuve, por ejemplo, como parlamentario andino, invitar a diferentes actores internacionales para que den sus puntos de vista en diferentes seminarios de cómo o qué hicieron para poder desarrollar lo que es la producción en esos países. Y ahí nosotros nos empapamos muy bien sobre lo que significa la inocuidad, que es política de Estado, por ejemplo, en Chile, la inocuidad. ¿Qué es la inocuidad? Producir algo con alta calidad. Entonces, si nosotros queremos realmente fomentar acá la producción, tenemos que producir de acuerdo a la demanda del mercado, el volumen de acuerdo a la demanda del mercado local, nacional, con miras a exportar. Pero, ¿qué tenemos que hacer para eso? Producir con alta calidad. ¿Qué fija la calidad? ¿Sí? El no utilizar, por ejemplo, fertilizantes, pesticidas, fungicidas que son nocivos para la salud. Es decir, ¿qué es la inocuidad? Producir algo que no le haga daño a quien lo produce y a quien lo consume. Por eso anunciamos, se va a implementar el primer centro de inocuidad aquí, en la Politécnica de Chimborazo, como resultado de las gestiones que nosotros hicimos desde el Parlamento Andino, cuando invitamos a la Embajada de Chile, a la directora de del Centro de Inocuidad de la Universidad de Talca de Chile, entre otros ciudadanos que vinieron a dar sus puntos de vista y decían, este es el gran paso que dio Chile para ser competitivo en el mundo en los productos agropecuarios y frutícolas. Entonces, a eso les invitamos, a que nosotros seamos productores de alta calidad. Pero decía también el tema de la comercialización, y ahí es cuando invitamos a este gran pacto, no solamente los gobiernos autónomos, sino de todos los actores de la sociedad civil, para que la comercialización sea el punto de apoyo a los pequeños y medianos productores. Este centro de inocuidad va a apoyar a los pequeños productores, a los medianos productores y a la gran empresa, que va a ser también la atracción al tener un
laboratorio con acreditación internacional. Este y otros temas se los van a resolver en unidad, porque ante la ausencia del Estado Central, nosotros no podemos tener tampoco ausencia de unidad. Hay que fijarse una hoja de ruta clara, hay que fijarse objetivos en común, hay que tomar una gran decisión como riobambeños y chimboracenses de hacia dónde vamos, para qué somos buenos y aprovechar al máximo todo el potencial que tenemos como provincia de Chimborazo. Gracias, candidato. Nos acompaña en los estudios Nicolás Chicaiza, es candidato a la Junta Parroquial de Licto. ¿Cómo hacer desde la visión, desde las parroquias, desde estos sectores también rezagados, para unirse a este pacto por Chimborazo? ¿Cómo lo analizan desde las juntas parroquiales, mi estimado Nicolás? Allí punya, Mashi Rafael. Mashi. Allí. Chishi, chay mamá. Chay. Paísman. Caipiari. Allí chiche nunca listo ya está monta saludani kangmon. Suma suma mi machi. A tu saludami tukuikuna listomanta runakuna. Muchas gracias. Perfecto. Estamos también con Leonardo Yepes, él es candidato a la alcaldía de Payatanga, que mira también los problemas locales y los transmite para socializarlos y comprometernos a mejorar la calidad de servicios y, por supuesto, de oportunidades desde estas funciones que con toda seguridad las alcanzará. Qué tierra más linda, Payatanga. Un abrazo a todos allá, preciosos. Buenos días, estimados compañeros. Señor presidente, enviarle un cordial saludo de la eterna primavera y el mejor clima del mundo, nuestro lindo y hermoso cantón Payatanga. Muchas gracias por darnos el espacio, que el pueblo se exprese al pueblo. Vengo de un cantón geográficamente pequeño, pero de gente amable, productivo, pero a la vez siempre olvidado. Somos la eterna primavera, la rica despensa, pero también con un nivel de pobreza muy, muy, muy preocupante. Producimos de todo, pero nos falta de todo. Entonces nosotros somos gente joven, pero con experiencia en los sectores productivos, agrícola, avicultor, ganadero y demás. Yo vengo, perdón que me nombre en primera persona, porque no me represento a mí mismo, represento a mi pueblo. Yo vengo desde los sectores productivos, agricultores, productores, jornaleros, pero también siendo una persona que gracias a Dios pude estudiar, gracias a las políticas públicas de la década de la Revolución Ciudadana, porque antes era un privilegio de pocos de estudiar. Entonces, con esta experiencia en los sectores productivos, con este nivel académico que gracias a Dios pude adquirir, nosotros venimos presentando 5 ejes para nuestro cantón, para que nuestro cantón se desarrolle integralmente, entre los cuales, entre los importantes, tenemos económico productivo, porque como ya dije, estimado presidente y ecuatorianos, nosotros somos del cantón de la rica despensa, pero estamos muriendo de hambre, especialmente nuestros niños, y no es justo que produzcamos de todo, que los agricultores trabajemos todo el día, en sol, en la lluvia, y cada vez nos vayamos sumando más en la pobreza económica que va desencadenando la pobreza espiritual, académica y demás. Por eso nosotros también venimos proponiendo un turismo ecológico, tradicional, gastronómico. Pero ¿cómo nosotros podemos sostener este buen turismo? Si ya la mencionada vía, no quiero recalcar en lo mismo, la vía estatal, Valvanera, Payatanga, Bucay, está totalmente casi destrozada. Y no es porque fue una mala construcción, más bien fue por la indolencia de los gobiernos actuales que no lo quieren dar mantenimiento porque el presupuesto ya hay. ¿Y por qué? Porque quieren hacer quedar mal a la Revolución Ciudadana. Como usted ya lo dijo, estimado presidente, una obra, por más buena que sea, si no se le da mantenimiento adecuado, se va a destruir, necesariamente se va a destruir. Y nosotros, si Dios así lo permite, desde la alcaldía gestionaremos con nuestro futuro prefecto, el compañero Hugo,
con nuestra señora asambleísta Patricia Núñez y lógicamente con el pueblo, exigiendo que la ley se cumpla acorde a lo que está dispuesto. Porque el presupuesto ya hay y si no se lo quiere ejecutar es para crear descontento generalizado y está mal. Entonces, para terminar, señor presidente, le ruego pues un cordial saludo a nuestros hermanos payatangueños que estamos esperando que nuestro país se reactive económicamente en la educación, en la salud y que muy pronto ser ecuatoriano sea un orgullo y no como ahora ser ecuatoriano es sinónimo de corrupción, sinónimo de muerte, sinónimo de violencia y no es así. Los ecuatorianos somos más que eso, somos gente trabajadora, luchadora, honesta y lo demostramos en esos 10 años de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias, Dios le pague. Gracias, candidato. Un abrazo, presidente. Compañero. Usted ha escuchado los problemas de Chimborazo. Ahora, ¿cómo enfrentarlos? ¿Cómo hacer que progrese y se consolide este gran pacto por Chimborazo? Como lo enfrentamos del 2007 al 2017, si no hay secreto. Eso lo entrega capacidad, sí, no solo voluntad, pero también capacidad. Ahora no hay ni voluntad ni capacidad. Primero, un gran abrazo a Payatanga, tierra maravillosa. El compañero decía, siempre olvidada, ¿no?, por nuestro gobierno, una carretera de primer orden, Payatanga-Balvanera, pero de hormigón, que no existían en el país. Pero obviamente si no se la mantiene, se va a destruir en Ecuador, en China, en Estados Unidos, en Alemania, en la Conchinchina. Y algunos los engañan que porque estaba mal construida, por el amor de Dios. ¿Cómo podemos caer en esas trampas? Y tú decías, compañero, que es porque quieren hacer cada vez más la Revolución Ciudadana, sí, pero también porque quieren privatizar. Ponga atención. Acuérdense que antes las mejores carreteras estaban en Guaya, porque los socialcristianos todos concesionaron y todo era con peaje, ¿verdad? Todo el mundo, qué linda carretera de Guaya, pero carísima. Luego empezamos a tener en todo rincón de la patria mucho mejores carreteras gratis. Eso no lo puede permitir el sector privado. Pierde su negocio. Tiene que fracasar lo público. La educación pública, ¿para qué? Para que tengan negocio la escuela privada. Los hospitales públicos, para que tengan negocio las clínicas privadas. Universidades públicas, por eso trató de destruir a Chay, para que tengan negocio las carísimas universidades privadas. Entiendan, ellos definen su bolsillo. No es solo querer hacer quedar mal a la Revolución Ciudadana, sí, es político, ¿no? Que hacer creer a la gente que se destruye después de 10 años la carretera es culpa de Correa. Y la más grande tontería, ¿no? Teníamos paz en nuestra época que habíamos pactado con el narcotráfico. Ahora, ellos son los que combaten el narcotráfico, por eso hay tanta violencia. O sea, cuando estábamos bien, estábamos mal. Y ahora que estamos mal es que estamos bien. ¿Quién puede creer esa barbaridad? No es solo político, es corrupción también e intereses creados. Quieren privatizar todo. Verás que ya mismo dicen hay que ponerle peaje a la Payatanga para poder arreglar y la gente va a aplaudir. Porque frente a no tener carretera, aunque sea tener una carretera privatizada donde se pague peaje, no olvidar que antes teníamos una carretera de primer orden absolutamente gratuita. El problema del pueblo ecuatoriano es que la memoria es muy frágil. Eso, algunas reflexiones con respecto a lo que tú dijiste. También dijiste lo de siempre abandonados y ahí me vino a la mente enseguida que Chimborazo es la provincia con mayor población indígena. Y la población indígena ha sido excluida por sí. E intentamos, y con nosotros avanzó muchísimo, e intentamos sobre todo, nosotros éramos un gobierno de todas y de todos, pero con opción preferencial por los más pobres. Entre los más pobres están los indígenas. Y por ejemplo, darles escuelas de primer nivel. Pero ¿cómo no te va a destrozar el alma? Que cuando le das escuelas del milenio, vienen y deciden los propios dirigentes indígenas, con gobiernos miserables como el de Moreno y el de Lazo, que es mejor volver a las escuelas unidocentes. La peor educación para los más pobres. Y así lo mantienen siempre en la pobreza. La oligarquía ecuatoriana y latinoamericana no necesitó esclavitud, leyes segregacionistas para mantener excluidos a los más pobres. Es suficiente la peor educación para los más pobres. La mayor esclavitud. Hay que romper esa cadena de esclavitud. Eso intentamos hacerlo. Para mí más fácil, era mucho más fácil construir escuelas en Guayaquil, Quito y se me llenaban al día siguiente. Pero la peor educación está en el campo, en los sectores indígenas. Pero la población está dispersa, se requiere transporte. De esto habló Rosa. El 90% de los casos funcionó muy bien el transporte. El 10% que falló, no funcionó el transporte, esto no sirve, volvamos a la escuela de unidocente y algunos aplauden esa barbaridad. Si falla el transporte en algunas escuelas, hay que arreglar el problema. Si nos duele la cabeza, hay que comprar un analgésico, no cortarse la cabeza. Y eso usaron de pretexto para decir que las escuelas de unidocente no servían y volver a la escuela de unidocente. Entonces, chimboracenses, huyachi, machicuna, compañeros indígenas, compañeros candidatos, periodistas, pónganse en mi lugar como político. ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanto esfuerzo? Para que pues digan que lo que hicimos está mal y volver a lo de siempre, a lo que nos ha mantenido siglos
en el subdesarrollo, en el retraso y sobre todo al pueblo indígena en la pobreza. ¿Cómo pueden caer en esa trampa? Hay que retomar, por ejemplo, el programa de Escuela del Milenio, porque en escuelas unidocentes, y eso estoy respondiendo un poco a tu pregunta, Hugo, no puedes tener pues planta docente completa para 30 estudiantes, no puedes tener profesor de inglés, profesor de física, química, profesor de computación para 30 estudiantes, es imposible. No puedes tener pues internet banda ancha, no puedes tener una biblioteca. Para eso se necesitan unidades educativas de mayor tamaño que estaban estudiadas técnicamente, pero como en el campo la población está dispersa, eso requiere transporte, no es que puedes ir caminando a la esquina de la casa. Que necesitas transporte, pero es necesario para esa educación de mejor nivel y liberarse de la pobreza. Y vienen los irresponsables a decir que eso es lo que está mal y aplaudir lo que siempre ha estado mal, las escuelas unidocentes de pésima calidad. Y qué dolor que causa algunas veces que las propias víctimas aplauden a sus victimarios, los propios esclavos aplauden sus cadenas. Es otra reflexión. Otra reflexión adicional, también se ha metido mucho odio con esto del consumo de drogas, ¿no? Y la narrativa que están creando. Que Correa pactó con el narcotráfico, yo ni siquiera fumo, pero ahora resulta que pactó con el narcotráfico. Como acabamos el convenio de una base extranjera del 2009, Colombia ya tiene 7 bases extranjeras y es el principal productor de drogas del mundo. Entonces, en el 2022, por eso es que Lazo no puede con el narcotráfico. No, no puede por inútil, porque destrozaron el Estado, con el Trujillato, con su consulta mañosa, eliminaron el Ministerio de Seguridad, eliminaron el ministerio que se dedicaba solo a la policía, ya volvieron a él, pero con un policía al mando. Pero durante años, para darle a Romo poder y que nos persiga, volvieron todo lo que el Ministerio del Interior lo convirtieron en Ministerio de Gobierno y abandonaron la seguridad ciudadana. Eliminaron el Ministerio de Justicia, destrozaron toda la institucionalidad de seguridad. Pero en todo caso, y en eso, más la tabla de consumo de drogas que hizo que consuman drogas los niños. La tabla de consumo de drogas es para mayores de 18 años. Son umbrales mínimos para diferenciar entre un consumidor y un narcotraficante. Tú no puedes meter preso a un alcohólico, porque es una enfermedad lo que tiene. No puedes meter preso a un drogadicto, una enfermedad lo que tiene. La tabla o los umbrales de consumo de drogas existen en Colombia, en España, en Bélgica, en todos lados. Pero en Ecuador, donde somos por eso aliados del narcotráfico, y eso es lo que generó el consumo de drogas. Es un absurdo. Por último, si creen que es así, ¿por qué no lo derogan? Si solo es un acuerdo ministerial. Porque saben que se le llenan las cárceles de consumidores, no de traficantes. Pero además, de consumidores pobres. Porque el grifo, el grifito, el drogadicto, oligarca, de abolengo, ese nunca va a la cárcel. Va el pobre, el desempleado. Entonces, por favor, seamos sensatos. No nos dejemos robar la lógica, la inteligencia. No nos dejemos dañar el corazón. Le han dañado el corazón en estos años a gran parte del pueblo ecuatoriano. Por último, lo que hablaba, y ahí respondo un poco más directamente a tu pregunta, Hugo, lo que hablaba Hugo Quiroz, nuestro candidato a prefecto, inocuidad. Es correcta esa estrategia. Nosotros nos tenemos que diferenciar por calidad, nuestro producto de calidad. Más aún en tierras como la de Chimborazo, ¿no? Donde no hay grandes extensiones de tierras, grandes planicies, que se pueda hacer economías de escala y cuestiones así, tenemos que concentrarnos en agricultura orgánica, ¿no? Que tiene mucho mercado y mucho aprecio en regiones como Europa, y lo que es de calidad. Pero para eso también se necesita el respaldo del gobierno. Porque si firman estos TLC por todos lados, ¿no? Nos inundan con productos extranjeros y nuestro sector agrícola y pecuario no va a poder competir. Entonces recuerden, no es solo las políticas locales, que son importantes, Hugo decía, si no hay Estado central, que hagan presencia los gobiernos seccionales, y tiene razón, pero se requieren políticas centrales para proteger y fomentar la producción y el empleo nacional, sobre todo en el sector rural. Gracias, economista. Hugo Quiroz, en la parte final ya, las propuestas para Chimborazo. Pero nos faltó una cosa muy importante, Hugo, perdona que te interrumpa, pero hablar de la consulta. ¿Usted sabe lo que es esa consulta? ¿Entiende Chimborazo que le están quitando a un asambleísta? ¿Han leído la pregunta 3? Que un asambleísta por provincia y uno por cada 250 mil habitantes. Chimborazo tiene menos de 600 mil habitantes, alrededor de 600 mil. Tendría uno por provincia y dos por cada 250 mil, tres, en lugar de cuatro. Y pierde representación. Esto es una ley, una consulta totalmente centralista para que se legitime un gobierno que está destrozado, nuevamente manipulando a la gente. Hay lugares comunes. Siempre consultar a la gente. No, se puede manipular consultando a la gente, como lo hicieron en el 2018. Se lo advirtió. Miren lo que ahora sufrimos por el Trujillato. ¿No? Nuevamente una consulta mañosa y le están, entre otras cosas, robando un asambleísta Chimborazo. ¿Se ha percatado de eso el pueblo de Chimborazo? Va a estar más relegado Chimborazo.
y las provincias que van a perder representación en la Asamblea Nacional, a rebelarse contra esta nueva manipulación. A un tipo como Lasso se le dice sencillamente no. O que empiece preguntando, constitucionalmente, si queremos que continúe en el cargo. Si nos quiere manipular, y obvia esa pregunta, a un tipo mentiroso como Lasso, se le dice simplemente no. Y por si acaso, con esa consulta le están robando un asambleísta a Chimborazo. Bien, gracias, presidente. Hugo, las propuestas para Chimborazo, ¿qué hacer desde el accionar de los ciudadanos que han tomado esta batuta de estar en una papeleta electoral? Bien, estimado Hugo. Estimado Hugo, presidente y ciudadanos, yo quiero referirme brevemente a algo que ha dicho el señor presidente Rafael Correa Delgado. A ver, sobre el tema, por ejemplo, el consumo de drogas. Nadie dice, en cambio, que el precio del kilo de droga en Colombia es $1,000. En Estados Unidos, 40,000 y en Europa, 60,000. Eso no lo dice, ¿no es cierto? Siempre quieren a nuestros países simplemente acusarnos de consumo, de producción, etcétera. Pero quienes tienen realmente que combatir este tema son las grandes potencias, los consumidores, ¿no es cierto? Por otro lado, aquí en Chimborazo citan diferentes cosas, pero nadie dice la inversión de alrededor de $1,500 millones que se hizo aquí en la provincia de Chimborazo, particularmente en el tema del Tren de Alfaro. Alrededor de 180 millones se invirtieron en el Tren de Alfaro, pero también UPC, el ECU 911, las vías, las escuelas del Milenio, los hospitales, centros de salud. Lamentablemente eso no lo dicen, pero nosotros estamos refrescándole la memoria a los ciudadanos de Riobamba y Chimborazo. En el tema de la consulta, nosotros no vamos a analizar la consulta, han dicho los ciudadanos, vamos a decirle no a este gobierno, es lo que están diciendo los ciudadanos, porque ya tenemos la amarga experiencia del Trujillato cuando hicieron la consulta mañosa también del 7 veces sí. En el tema de Chimborazo, ¿qué es lo inmediato? Como decía, producir de acuerdo a la demanda del mercado, el volumen necesario, en una estrategia productiva para diversificar la producción. De esa manera mantenemos también los precios y se benefician el productor como el consumidor. Productos de alta calidad. Sí, desde luego. Producto y políticas públicas locales, pero exigiendo también al gobierno central las políticas públicas necesarias para que puedan respaldar a los pequeños productores y no a la amenaza de las firmas de los famosos TLC. En el tema de la vialidad, estimado Hugo, urgente, inmediato, intervenir todas las vías que nos lleven a diferentes íconos turísticos acá, que tenemos cantidades, ¿no es cierto? Como el mismo Chimborazo. Interviniendo la competencia, pidiendo al Consejo Nacional de Competencia la intervención de esa competencia al Estado Central. Es duro, difícil, pero hay que hacerlo, hay que hacer ese pedido. La vía, por ejemplo, al Altar, un nevado maravilloso, extraordinario, que tiene una vía destrozada. Lo propio, los accesos que tenemos, por ejemplo, a las aguas termales de Guayabamba, a Osogoche, a Tillo, el Cerro Puñay. Tenemos también las dunas de Palmira, entre otros atractivos turísticos. La vialidad va a ser urgente y necesaria ser intervenida. Pero para eso también, si hablamos de desarrollo turístico, invitamos a este gran pacto por Chimborazo. Porque ¿quiénes dotan de servicios básicos? Y si queremos desarrollar el turismo, entre otras actividades también, el tema de la gastronomía. ¿Quién da servicios básicos? Los municipios, agua potable, alcantarillado. Por eso es necesario este gran pacto por Chimborazo, que le invitamos, presidente, que se sume a este pacto porque es urgente, es necesario. Que la unidad venga hasta cierto punto a contrarrestar la ausencia del Estado Central. La unidad como riobambeños y chimboracenses. Finalmente, economista, el mensaje para la provincia de Chimborazo y este llamado para la unidad en el pacto de la provincia de Chimborazo. Bueno, nuevamente muchas gracias por esta entrevista. Qué gusto dirigirme a la queridísima provincia de Chimborazo. Siempre un mensaje final de optimismo, pese a lo duro que ha sido, lo personal, lo duro, ¿no? Tengo como 50 juicios penales, y condenado por influjo psíquico, pérdida de derechos políticos, placa de la infamia en el Palacio de Carondelet. Soy el presidente que más ha ganado elecciones y al único no le quitaron a la Bucarán, a Maguá, porque nosotros lo perseguíamos, pero sí nos quitaron a Jorge Lai y a mí la pensión vitalicia, como es mandatario. Me quitaron hasta el seguro de vida, me quitaron la seguridad. O sea, ¿quién como yo para estar pesimista, ¿no? Pero hay que vomitar el pesimismo, hay que tener esperanza. En el momento en que nos roben la esperanza, nos habrán derrotado. Vamos a recuperar la patria, querido Chimborazo. Vamos a, volverán los días de gloria, vamos a recuperar esa senda de progreso y bienestar para todas y todos. Y el primer paso, el 5 de febrero,
para la seccional votando todo, todito, cinco, sin ninguna duda, y no en esa consulta que es una nueva manipulación. O sea, no te dejes engañar. Si el problema fueran de leyes, nosotros pues no hubiéramos tenido el éxito que tuvimos, porque teníamos la misma ley. Claramente un problema de gobierno, de administración, y nos quieren engañar y manipular y nos quieren meter goles. Como a Chimborazo, disminuirle un representante. Pierde proporcionalmente representación en la Asamblea Nacional. Sobre la llamada unidad, siempre está teniendo una unidad. Ahora, yo no me engaño. Cuidado, que hay gente que está contenta con lo que tenemos. Porque mientras la mayoría se debate en la pobreza, se debate en la crisis, ellos se llenan los bolsillos. Los vinculados al gobierno, los banqueros, los vinculados al capital financiero. En eso no me engaño, estoy viejo para engañar. Hay que lograr el mayor consenso posible, pero unanimidad no se puede lograr nunca. Peor en provincias como Chimborazo, con tantas contradicciones sociales y económicas, en países como Ecuador y en regiones como Latinoamérica, la región más desigual del mundo. Le pongo este ejemplo. Abraham Lincoln es considerado el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. Es que él podía abolir la esclavitud sin confrontar a los esclavistas. Y por abolir la esclavitud, enfrentó una guerra civil y perdió su propia vida. Nosotros estamos muy, muy cercanos a esa realidad de aquel entonces en Estados Unidos. Todavía tenemos grandes niveles de explotación. Es muy difícil consensuar con los explotadores. Hay que tratar de lograrlo, pero sin claudicar en principio. Teniendo siempre claro que debemos actuar en función de las grandes mayorías, del bien común y con la opción preferencial por los más pobres. Y esos más pobres, lastimosamente en Ecuador, han sido nuestros pueblos ancestrales y en el caso de Chimborazo, nuestros pueblos indígenas de los Andes. Así que sí, a tratar de lograr la unidad siempre, mi querido Hugo, pero a cumplir con el deber de atender las grandes mayorías con esa opción preferencial por los más pobres. Un inmenso abrazo, Chimborazo, y muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Gracias, economista. Siempre será un placer dialogar con usted. El economista Rafael Correa, expresidente de la República, ha estado participando en este diálogo. Queremos saludar con Jorge Erazo, candidato a la alcaldía de Riobamba, quien por situaciones de agenda no ha podido estar presente en este conversatorio. Sin embargo, un inmenso abrazo a Jorge. Sí, iba a preguntar por él. Un inmenso abrazo, Jorge. Mucha suerte. Gracias. Empresario turístico riobambeño, ¿no? Y queremos agradecer a los medios de comunicación que se enlazaron en esta jornada, a Radio Ternura 101.3, a Radio Mundial 96.1, La Voz de la IEJ en sus dos frecuencias 101.7 y 980 kilociclos en amplitud modulada, a Radio Oxígeno 102.1, a los portales Faravisa, Riobamba Informa y por supuesto Matrizando Positiva TV y Radio Positiva 107.7. Queremos agradecerles a todos ustedes, los candidatos que en todas las instancias están participando activamente y particularmente a quienes hoy nos han acompañado en los estudios, a nuestro candidato a prefecto, Hugo Quiroz, y a los candidatos que han participado en esta jornada. A ustedes, televidentes y oyentes de Chimborazo y el Ecuador y el mundo, gracias por su tiempo. Yo soy Hugo Leonardo Hidalgo, será hasta una próxima. Buenos días, felicidades. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo.